César Acuña, ¡feliz cumpleaños! Aquí sí hay plata como cancha. Con orquesta incluida, estrado, fuegos artificiales y cientos de invitados bailando y cantando a viva voz, se festejó el cumpleaños de César Acuña. Pero lo que los alumnos de la Universidad César Vallejo no saben es que, según SUNEDU, esta fiesta se hizo con dinero destinado para la educación de los universitarios. Me parece que fue muy mal que haya hecho eso, porque los alumnos vienen acá a estudiar. Y no es para designar el dinero para fiestas, sino netamente para crecer la universidad. Que emplee mejor el dinero para el bienestar de los alumnos y no usar esos activos para otras cosas, ¿no? Creo que gana lo suficiente para que él mismo pueda pagar sus actividades, sus fiestas. ¡César Acuña! ¡Feliz cumpleaños! Estas son imágenes de la celebración del cumpleaños número 66 del líder de Alianza para el Progreso. El multitudinario evento no escatimó recursos y fue realizado a lo grande en la explanada del Coliseo Gran Chimú en Trujillo en el año 2018. Según SUNEDU, para esta fiesta se gastó más de 180.000 soles con fondos de la Universidad César Vallejo, pese a que la actividad no tenía un fin universitario. El dueño de una universidad puede celebrar su cumpleaños, por supuesto, cuando quiera y como quiera, pero en función de sus propios recursos, no utilizando los recursos de la universidad. Una universidad que sería usada como cajero automático donde la plata sale como cancha. Creo que todo lo recaudado debe ser para bienestar de los alumnos, ¿no? Creo que pagos de terceras cosas como su vida privada, netamente nefasto, ¿no? La SUNEDU también sancionó a la Universidad César Vallejo por haber pagado más de 909.000 soles a Richard Acuña Núñez en el año 2017 y 2018 para fines no universitarios. El millonario pago fue realizado al hijo de César Acuña por realizar asesorías verbales a la gerencia general de la universidad. Además, la universidad especificó que Richard Acuña tenía un contrato verbal a plazo indeterminado desde el año 2003, por lo cual no se puede exigir documentos escritos. Argumentos que no convencieron a la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Por estos dos hechos, la Universidad César Vallejo fue sancionada con una multa de más de 1.000.000 de soles por infringir la ley universitaria, que prohíbe textualmente utilizar directa o indirectamente los activos de las universidades privadas para fines distintos a los universitarios. La falta es que los recursos no han sido utilizados para los fines que deberían ser utilizados, que son los fines universitarios. Los alumnos pagan una pensión para que ese dinero se reinvierta en su propia calidad, en su propia educación. Ese es el sentido de toda universidad, no de ser, digamos, la que financia fiestas o partidos políticos. Un recurso que debería ser usado para la educación de los estudiantes, pero algunas universidades lo usan como una caja chica para intereses políticos. En junio de este año, la SUNEDU multó con más de 800.000 soles a la Universidad César Vallejo por otorgar préstamos al partido político Alianza para el Progreso, de propiedad de César Acuña, que según esta resolución recibió más de 1.500.000 de soles. Una universidad no puede ser una caja chica para un partido político, sea el partido político que sea. Una universidad no está para eso. Llegamos a la sede principal de la Universidad César Vallejo, pero nos informaron que solo se pronunciarán mediante este comunicado, donde se lee que solicitarán un recurso de reconsideración e impugnación en la decisión tomada por SUNEDU. Además, mencionaron que no han incurrido en falta alguna y se han adjuntado los documentos que sustenta su posición. Finalmente dijeron que las precisiones y detalles se vienen trabajando desde el área legal y serán entregados a las autoridades correspondientes.